Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Entonces usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación. No le quepa usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano... Oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. El arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados, Elías. Yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace dos mil años. Y si hace dos mil años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, hasídicos en Israel, oye, cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías desde su punto de vista te dice en una hora, mañana. Yo no sé lo que va a pasar. Bienvenidos al podcast del amor, el podcast donde hablamos de noviazgo, relaciones, de todo un poco. Hoy vamos a hablar del de amor en los últimos tiempos y tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros al pastor Manolo Sierra. ¿Cómo estás, pastor? Pues encantado de estar contigo aquí. Me siento muy cómodo y es un placer poder conversar contigo. Y responderte a las preguntas que me quieras hacer. Pues vamos a hablar de los últimos tiempos. Normalmente hablo de relaciones, de noviado y demás. Hoy vamos a cambiar un poquito el, el patrón de lo que venimos hablando. El amor en los últimos tiempos, porque me ha gustado mucho lo que, lo que enseñas acerca de los últimos tiempos, cómo lo enseñas también. ¿Cómo, cómo, tienes, cómo tienes en tu cabeza esquematizado mm. todo el patrón de los acontecimientos finales? Bueno, tú que hablas tanto del amor en, tu, en tus programas, déjame decirte que hay un versículo que tiene que ver con los últimos tiempos y con el amor, que precisamente dice que el amor de muchos se enfriará. Así que el amor también va a ser tocado y afectado por todos los acontecimientos finales. Ahora, el esquema que yo tengo en mi mente es el que yo creo que nos proporciona la Biblia. Quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara a la hora de darnos información exacta acerca de lo que va a ocurrir. No tenemos que inventarnos nada. En profecías, en escatología, no es a mí me parece, yo siento, yo creo. Yo no me muevo en ese terreno. Yo me muevo en el terreno de lo bíblico, de lo que el Señor ha revelado y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación porque ya está revelado y claro. Para poder entender el futuro hay que entender lo que Dios ha hecho y cómo ha trabajado y cómo se ha manifestado en el pasado. Porque hay un versículo clave en, la, en, el, en el libro de, de, de Eclesiastés que dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, el, el tiempo futuro en, en, el, en el texto hebreo está invertido. Es como que te lo cuenta en pasado, pero aún no ha ocurrido en el futuro. Y de hecho en el libro del Apocalipsis, que es un libro apasionante, que no es imposible de entender, ni mucho menos, hay una pregunta que se le hace en un momento determinado a Juan, que es el que escribe la carta, el que recibe la revelación de lo que va a ocurrir, y alguien le pregunta, esta multitud con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no la puede contar nadie de tan numerosa que es, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y Juan dice que la respuesta que dio es, no lo sé, no lo sé. Qué curioso que en ese momento Juan no sabía la respuesta y tú y yo sí la sabemos, porque tenemos todo el manual, todo, toda la Biblia escrita, ¿no? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vidas, sino que se han lavado con la sangre del cordero, etcétera, etcétera, ¿no? En un lenguaje muy, muy bíblico. Es decir, aún no había sucedido tal acontecimiento y ya lo da por hecho. No, estos son los que ya han salido de la gran tribulación. Entonces, es muy importante conocer cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia para ver el desarrollo de, del plan profético de Dios, que se ha ido revelando poco a poco, poco a poco, hasta nuestros días. Entonces yo entiendo lo siguiente, habían una serie de profecías, más de 150, que tenían que cumplirse, que estaban relacionadas con su primera venida, con lo que la Biblia llama en, en griego la Epifanía, la primera manifestación visible del Mesías. Claro, para que él pudiera venir, tuvo que haber un pueblo, una tribu, en fin, una serie de acontecimientos que desembocaron en su nacimiento, tal y como decía el profeta Miqueas, en Belén de Judea. Vale. Nace, desarrolla su ministerio, muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos. Pero es que no se ha acabado todo. Eso es parte de, de la trama. Ahora queda una segunda parte. Pero entre esa primera manifestación del Mesías y la segunda hay un enorme paréntesis, que algunos lo han llamado el periodo de la gracia, que es en el que nos encontramos ahora mismo, pero en algún momento tendría que producirse todas las señales relacionadas con su segunda venida. Entonces, nosotros podemos saber en qué tiempo nos encontramos por la señal que estamos viendo, porque la señal indica el tiempo y el tiempo indica la señal. Te pongo solamente un ejemplo. Jesús dijo que su generación era perversa y maligna porque siempre estaban demandando señal. Y él dijo, la única señal que verá esta generación será la, la señal del profeta Jonás. Y se refería a cuando Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de aquel enorme pez y después fue arrojado en tierra, etcétera, etcétera. Esa fue la señal de la época de Jesús, pero no es la nuestra. Las nuestras, las señales que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos, están escritas, parte de ellas en los Evangelios en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por supuesto el libro del Apocalipsis y, otra, y otras porciones. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir en los últimos tiempos es una manifestación brutal de la maldad. La maldad se va a multiplicar, no sabemos por cuánto, pero que se va a multiplicar y eso es evidente porque lo estamos viendo. Porque Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Luego, para conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos, hay que indagar cómo fue la generación de los días de Noé, donde habían gendros, donde se, se, se mezcló el mundo espiritual con el mundo natural. Si no, de ahí eran los gigantes. No, esa no la palabra gigantes en hebreo no es, no es nefilín, es anac. Eh, se mezclaron seres espirituales con, con, con mujeres, una maldad constante y permanente, hasta el punto que Dios dijo, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, si eso se va a volver a repetir, quiere decir que la maldad se va a multiplicar de una forma brutal en los últimos tiempos. La pérdida de valores, todo es relativo, nada es absoluto. Ya lo blanco era negro, lo negro es blanco, lo, lo malo es bueno. Como el mundo al revés, que es lo que estamos precisamente viendo hoy en día. no? Esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Una otra gran señal que ya se ha producido fue el retorno del pueblo de Israel en mayo de 1948. ¿verdad? Cuando comenzó, por así decirlo, la cuenta regresiva. Esa profecía durante siglos no se, había, no se había producido, pero ya es un hecho. Ya hay un país llamado Israel, con su bandera, con su himno, con su población, etcétera, etcétera. La recuperación de la ciudad de Jerusalén, que por más de dos mil años no le perteneció al pueblo de israel, cuando en junio del 67 se pudo recuperar la perla, ¿no? que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna del pueblo de israel. Y ahí comenzaron una serie de acontecimientos muy interesantes. Cosas que se han dado, por ejemplo, en Europa, el continente donde se han llevado las dos batallas más grandes de la historia de la humanidad, la primera y la segunda guerra mundial, donde han muerto millones de seres humanos, hoy en día somos amigos, comemos juntos alrededor de una mesa, alemanes, franceses, españoles, italianos, ingleses, etcétera. Esa es otra de las señales de los últimos tiempos. Eh, y tantas y tantas cosas que vemos. Pero hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar, creo con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el Anticristo. Pero por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura siete años, divididos en dos periodos perfectamente diferenciados. De 1260 días, o 42 meses, o tres años y medio, o como dice Daniel, tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo. Y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron. En la escuela bíblica en la que estudié hace más de 40 años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto, que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia no iba a ser trasladada a las bodas del Cordero, mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación, y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es, no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, la inventó un cura. La inventó un sacerdote, aproximadamente 150, 160 años más o menos, ¿no? Y el señor Scofield la incluyó como comentario en la Biblia y cayó muy bien que la iglesia no iba a pasar ni iba a haber absolutamente ninguna señal que tiene que ver con la gran tribulación. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo eh, se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojo. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis que dice que hay son siete toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la séptima trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección, porque la Biblia habla de dos resurrecciones y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12, que unos resucitan para vida eterna y otros para continuación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la séptima trompeta, como dice Pablo como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51-52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del Anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo, pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver, bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si, si, si su teología coincide con la Biblia o usted quiere que la, su teología, o que la Biblia coincida con su teología. Por consiguiente... Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Por lo tanto, si, me, si se están preguntando a alguno, entonces usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación, no le no es quepa usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación, al contrario, era un honor ser perseguido. La iglesia cristiana, el cristianismo está bañado en sangre. ¿Cuántos hermanos nuestros murieron y eran a lo mejor más santos o más espirituales y más consagrados que nosotros? Por consiguiente, no nos tiene que sorprender que nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no se metan con nosotros. Porque Pablo llegó a decir que el cristianismo, los cristianos eran la escoria del mundo en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la iglesia, muchos, muchos no se han enterado y están dormidos, no, jugando a no sé qué, pero la iglesia va a pasar un tiempo difícil y de prueba. Y además le viene bien, ¿sabes, Eliezer? Le viene bien porque donde más ha crecido la obra y cuando más fuerte y más unidos hemos estado ha sido cuando nos han pinchado y cuando nos han perseguido. Cuando pasan de nosotros. Y ni siquiera se dan cuenta de que estamos, que es una, una desgracia tremenda que no esté la luz encendida, pues es cuando más se ha relajado la iglesia y cuando peor nos ha ido. Por lo tanto, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo, ¿no te parece? Se va a poner malo y cada vez peor, porque cuando lees Apocalipsis, lo estábamos hablando antes, fuera de cámara, que es como una mujer que se pone de parto, Exacto. que los dolores van en aumento claro. hasta que nace, ¿no? Y, y, es, y es horrible cuando vas al libro de Apocalipsis y vas viendo todos los acontecimientos, que ninguno es bueno. Ninguno bueno en los últimos tiempos. Ninguno. Y además, una cosa, ser si el libro del Apocalipsis no es para nosotros porque no nos va a afectar nada, ¿para qué Dios lo inspiró a Juan para que lo escribiera? Si eso no tiene nada que ver conmigo. En todo caso, que se lo mande a un político de turno, ¿no? Pero no, se lo mandó a la iglesia. Mándalo a las siete iglesias de Asia Menor para que sepan lo que va a pasar. Incluso alguna de ellas le dice que va a ser perseguida también, ¿no? No, la, la, la iglesia siempre ha estado esperando la venida del Señor, desde sus inicios, siempre Espero. ha estado, siempre ha estado, ¿no? Siempre. Bueno, nosotros, nada, nosotros sí. más que nunca, ¿no? Siempre. Hay algunos decimos... que están esperando hacerse ricos, más que la venida del Señor, <laughs> pero bueno. Cuando, por ejemplo, hablamos, has mencionado palabras clave cuando hablamos de los últimos tiempos, como mm. por ejemplo anticristo, sí. eh, tribulación, sí. son las palabras clave que siempre las que más la bestia. la Sí. Eh, el falso profeta. Cuando hablamos de falso profeta y anticristo, ¿quién es el falso no, profeta? Son dos personajes diferentes. Claro, ¿quién es el falso profeta Exacto. y quién es el anticristo? Mira, eso lo, lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13. ¿Vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí, es, esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del evangelio. Pero no deja de ser eh, un exponente del, del, del pseudo evangelio. ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye. Pero digamos que hacen un tándem, ¿no? se, se, se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen. Porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o, o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier eh, eh, sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, o perdón, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no, no, no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, claro. porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler eh, empezó a hacer el Holocausto y la locura sí. que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que bueno, Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia que podría ser el anticristo. Sí. Eh, nosotros y se han dicho tantas personas que no es que es el anticristo. Mm. Conoceremos. Bien, 100%, ¿este es el anticristo? Bueno, los cristianos que dice que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dice que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién, es, quién, es, quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo, son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Bien. Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno. Se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo: del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará a Alama o zin, dice en el dice en el texto arameo: Alama o zin, el Dios de las fortalezas o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo. Otro dato muy interesante: se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios cuál es el templo de Dios. Eh, y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará. Se le describe con tres animales diferentes. Dice que se menciona el león, se menciona al leopardo y se menciona al oso. Esos tres, tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente, la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales, la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de, de, de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso, y después dice que vio a un leopardo con cuatro cabezas. Después vio una besta, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persa, los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen. Y luego el leopardo representa a Grecia. Pero ¿por qué lo representa con cuatro cabezas? Porque en, en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en cuatro y se repartió en cuatro de sus generales. Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos cuatro generales tomaron posesión de su reinado y por eso sale como con cuatro cabezas. Luego el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad, cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás, ¿no? Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos. ¿sí? Es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. Eh, el idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el, y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro idioma, que no lo es, fuera un idioma alfanumérico, la A sería la 1, el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, y así sucesivamente. Las 22 letras del Alef-Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que le entienda, que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice este puede ser o no puede ser. Por lo tanto, son datos muy muy significativos. Luego hay un dato también muy importante y es cómo intenta y lo va a conseguir controlar la economía mundial. El dinero va a desaparecer, las tarjetas de crédito van a desaparecer y se va a implantar en la cabeza y en la mano de las personas un microchip que ya existe, no es, no es tecnología de ciencia ficción, sino que es algo muy fácil, muy práctico, muy bueno, pero que la palabra de Dios nos advierte de los peligros que puede conllevar. Y dice que todos serán marcados con, con el nombre, con el número de la bestia, para estar localizados por una pequeña señal de GPS, por una pequeña batería de litio, que es lo que alimenta a, a este chip. Eh, Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ningún tipo de transacción. Imagínate llegar a, al banco a cobrar tu dinero y no lo puedes cobrar. Quieres comprar comida, no puedes comprar. Quieres poner gasolina, no puedes comprarla. Entonces es un sistema magnífico. Allí lleva, llevas todos tus datos bancarios, todos tus datos de pasaporte, de DNI, médicos, etcétera. Y es una forma como él va a marcar a los seres humanos igual que si fueran animales, ¿no? Hay muchos animales, yo he tenido muchos perros y le teníamos que poner en la orejita el microchip, ¿no? Pues exactamente igual va a ocurrir. Así que son muchos los detalles. Es como los detalles que se daban acerca de la primera venida de Cristo. 150 profecías. Es decir, que si logra cumplir este personaje 149, pero no cumple con las 150, no es. Se descarta automáticamente. No puede ser de la tribu de Leví, no puede ser de la tribu de Zabulón, tiene que ser de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Tiene que nacer en Belén de Judea para saber quién era el verdadero Mesías. Este es el falso Mesías, el anti-Mesías, el anti Y también hay muchísimos datos para saber quién es. Es interesante lo que dices, porque. Justamente hace poco leí una noticia hablando de la inteligencia artificial, Uf, que esto sería otra pregunta que, 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 po que podríamos hablar, de cómo la inteligencia artificial en los últimos tiempos, o qué papel va a jugar la inteligencia artificial en los últimos tiempos. De hecho, eh, hablando de los datos, que decías, de todos los datos que tienen sobre nosotros, mm. Elon Musk... Eh, no gana tanto dinero de los Tesla, o él, se ha gana, él ha ganado dinero a base de la información que ha recaudado sobre PayPal, todas las plataformas mm -hmm. que ha hecho y ha vendido a otras, claro. a otras compañías. O sea, eso ha sido. Pero otro día, Elon Musk, hablando de los peligros de la inteligencia artificial en el futuro, vi algo que me causó una curiosidad tremenda, porque decía que hablando con Larry Page, que es eh, uno de los fundadores de Microsoft o uno mm -hmm. de los que están allí, Decía que Larry Page estaba creando un dios nuevo a base de inteligencia artificial. Y era espeluznante cómo empezaban a, 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 a crearlo, a decir qué podría pasar. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, con todas estas noticias que tenemos, mm. la inteligencia artificial en los últimos tiempos? ¿Qué te sugiere? Bueno, la, una de las señales de los últimos tiempos es que, y Pablo describe incluso el, hasta el carácter de los hombres de los últimos tiempos, es que habría inventores de males. La capacidad de la maldad del hombre es, es es ilimitada, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ahora lo que el hombre quiere es crear a un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Es otra vez todo invertido, ¿no? Por lo tanto eh, el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, claro que va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. De hecho, cuando en el libro de Apocalipsis dice que el Anticristo pone una, una, una imagen suya en el templo que habla, bueno, la Biblia nos enseña que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen y pies y no caminan. Pero sin embargo dice que él pone una imagen suya en el templo y habla. Y la gente cuando lo ve lo adora. Hombre, lo que está bien claro es que no va a poner una, una estatua como la puso Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Sino que él va a poner probablemente un holograma. O, mira, ahora el año que viene se va a dar por primera vez en la historia un matrimonio que nunca se ha dado. Y es una señora que se va a casar con un, con un holograma de esto, ¿no? Un avatar. ¿no? Sí, sí, una cosa de estas re extraña, que, que haces así, no está, pero está, ¿no? Entonces, el anticristo va a echar mano de toda la tecnología. De hecho. La tecnología no es buena ni mala, es según el uso que le des. El Internet es maravilloso. Mira, gracias a Internet nos están viendo miles de personas o millones. Pero hombre, esto lo puedes utilizar para lo bueno o lo puedes utilizar para lo malo. La dinamita no se inventó para matar a la gente. La, la dinamita se inventó para otro, otros, otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el enemigo. Como dice la Biblia, que los que son del, del, del pecado y de la maldad siempre piensan en cosas malas y los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, el diablo siempre está maquinando. Y todo lo que él pueda utilizar para alcanzar sus objetivos lo va a hacer. Yo siempre he dicho que nosotros vemos la televisión, pero la televisión nos ve a nosotros yo siempre he dicho que nosotros cogemos un teléfono un celular como llaman algunos y podemos hablar y tal sí pero es que el celular también te está escuchando a ti constante y permanentemente sabe dónde estás 24 horas al día y tú hablas un día de, de sí. vacaciones en Hawái y, y luego... al momento te salen infor informe de vacaciones en Hawái me ha pasado muchas veces muchísimas veces además lo he hecho a propósito y funciona funciona sí 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 totalmente hablemos más de Cristo sí hablemos más del Señor prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo a ver qué es lo que pasa a ver si no sale no sale más claro por ejemplo cuando hablamos también de, de el rapto, uh -huh. que es otra palabra fundamental cuando hablamos de los últimos tiempos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos en la Biblia con respecto al rapto o al arrebatamiento? Bueno, hay, hay, hay versículos muy interesantes. Por ejemplo, cuando lo que te citaba antes de 1 Corintios 15, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Metamorfosis es la palabra que aparece. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, hay, yo pienso que ahí hay una referencia clara a, a este tema, ¿no? Algunos lo relacionan únicamente con la Segunda Venida. Pero Jesús dijo, por ejemplo, que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán muriendo en un molino, el molino casero, no el, el industrial, el grande, la una será tomada, la otra será dejada. Yo creo que hay muchas referencias en la palabra de Dios de una desaparición masiva de, mi, de miles de millones de seres humanos. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que incluso hoy en día hay predicadores que dicen que el, el, el milenio no existe que es una forma metafórica de hablar de un periodo corto de, de, de reinado de Cristo, que el arrebatamiento no existe, que la segunda venida de Cristo no es así como se ha dicho siempre, sino que es diferente. Sí, a mí me llama mucho la atención que son los mismos creyentes los que ponen en tela de juicio, lo que enseña la palabra de Dios, por lo cual millones de hermanos nuestros han dado su vida y han muerto, crucificados y quemados en las hogueras, por defender esas doctrinas, y ahora resulta que nosotros, los más listos de la historia, cuestionamos lo que otros hermanos nuestros fueron capaces de dar la vida por defenderlo hasta la muerte, ¿no? El arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados, solía ser. Lo que pasa es que es algo tan misterioso. Yo recuerdo en mi época cuando yo me convertí, era joven, que nos ponían películas en las iglesias sobre el arrebatamiento, ¿no? Que se y soñábamos, ¿no? Y, y nos asustábamos cuando mirábamos a un lado y no estaba el hermano y decíamos nos habremos quedado, ¿no? Parece como que eso se ha ido perdiendo, nos hemos entretenido en otras cosas y es que el enemigo es un experto en entretener a la iglesia, porque ya a los inconversos ya los tiene en la saca, ya los tiene en el bolsillo, ya son de él. Pero entretiene a los jóvenes, entretiene a los creyentes con otras historias, con otras metas, con otros objetivos y nos olvidamos de que esta es una de las cosas más maravillosas del mundo, ser arrebatados en vida. Yo siempre prediqué durante toda mi vida que yo no iba a morir, era mi anhelo, no, no sé, no lo puedo decir a ciencia ciencia cierta, pero yo no voy a morir, yo voy a ser arrebatado con el Señor. Pero decir esto hoy en día en ciertos eh, ambientes decir, este tío está loco, ¿cómo que no va a morir? Eso de rapto no 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 existe, yo digo. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado un tiempo a esta parte? Bueno, Dios lo sabe, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hablamos, cuando eh, se me ha traspapelado una, una cosa que tenía para, para decirte, cuando dice todo ojo le verá, sí. no él venga. Eso, es, eh, en su segunda en su segunda eso es en su segunda venida. Eso eh, es en su segunda venida. Ahí, por ejemplo, muchas personas, cuando empezamos a tener teléfono, móvil y demás, mm. decimos ahora cobra sentido porque todo el mundo con la pantalla en un directo, por ejemplo, en cualquier plataforma digital, tú puedes ver mm. qué está pasando. Y el que no tiene teléfono, no lo ve o qué. Claro, por eso te digo, este acontecimiento para ti. ¿Cómo, ¿Cómo se va a dar? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no podemos interpretar la Biblia con los parámetros del siglo XXI. Pero cualquier pasaje, ¿eh? cualquier pasaje no podemos interpretarlo ni como cristianos y menos el Antiguo Testamento. Imagínate las la barbaridades que yo he tenido que escuchar a veces cuando, por ejemplo, dicen: No, es que hay un texto en Isaías, capítulo 6, el llamamiento de Isaías. Que donde dicen los serafines, Santo, Santo, Santo es el Señor, y entonces Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Oiga, mire, si usted quiere hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hay miles de versículos mucho mejor que ese. El tema es que en el hebreo no existe el superlativo. Entonces lo que se tiene que hacer es repetir la palabra. Por ejemplo, en nuestra Biblia tenemos un versículo que dice: eh, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por cuanto en ti ha confiado. Oiga, la paz es completa o, o no es completa. Si, si es de Cristo, es completa. ¿Por qué dicen paz completa? Es que en el hebreo no dice así. En hebreo dice shalom, shalom, paz, paz. Porque no existe superlativo. Entonces hay que repetir la palabra. ¿verdad? Por lo tanto, eh, cuando, cuando queremos interpretar un pasaje de la Biblia, sea cual sea. Hay que ponernos en el lugar de, del que lo escribió, en el momento histórico, eh, ver si eso es un hebraísmo, si es una profecía, si es eh, una metáfora. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios y decimos que todo ojo le verá, ¿por qué necesariamente tenemos que decir, no, será por la televisión, será porque hay satélites, será por... Bueno, eso es lo que nosotros interpretamos. Pero, por ejemplo, ¿cómo interpretamos lo mismo que va a ocurrir ese día? Que cuando Él venga no será de día ni de noche. Cómo que no va a ser, será de, no no ni de día ni de noche. Es un día que solamente conoce el Señor. No nos cabe en la cabeza. Él dijo: si os he hablado en términos terrenales, y si no me entendéis, si os hablara en una dimensión espiritual más elevada, no me entenderíais. Cómo es posible que el primer día de la creación él diga él diga dijo sea la luz y fue la luz y hasta el cuarto día no creó el sol. ¿De cuál era la luz? Primer día, segundo día, tercer día, había luz, pero no había sol ni luna. No lo entiendo, claro, no lo entiendes porque tú lo interpretas desde lo que tú conoces, pero es que hay que ponerse al otro lado. Por lo tanto, el de todo ojo lo verá, yo no sé si va a ser por el teléfono, bueno, y el que vive en la selva no verá que Cristo vino, y el que no tiene teléfono, o el que está en un submarino no se enteró que Jesús vino. Yo creo que será algo tan espectacular, tan espectacular que no hay forma de poder interpretar con la tecnología y con el conocimiento que tenemos actualmente. ¿Cómo será el acontecimiento más grandioso de toda la historia de la humanidad que llevamos miles de años esperando cuando Él venga en las nubes y será algo realmente increíble? Claro, lógicamente los que no creen en el Señor ni leen su palabra dirán que estamos locos, ¿no? Pero bendita la cura, porque esta es la bendita esperanza de la iglesia. En el momento en el que nosotros no vivamos con la expectativa de que mañana me voy con el Señor, ¿a qué nos estamos dedicando? Yo predico y vivo hoy como si fuera el último día de mi vida. Porque hace años me dijeron que me quedaba poco de tiempo de vida y mi vida cambió completamente. Y entonces me doy cuenta de que ya no podemos hacer planes a tan largo plazo. A mí esa gente me dice, no, yo tengo la agenda llena para los próximos cinco o seis años. A mí me dan miedo, yo digo, como si fueras dueño de, de tu vida, ¿no? Si ahora salimos de aquí, sabe Dios, si esta es la última entrevista o el último programa que hacemos en la vida, ¿no? Por lo tanto. Ese día va a ser maravilloso y yo estoy esperando que llegue. Vivo con ese sueño y con esa ilusión. Totalmente. Me, me encanta escucharte. Me encanta escucharte <laughs> porque me apasiona. Mira, es que yo, esto, yo, es esto es una Eliezer, maravilla, Esto es lo más bonito del mundo. Es hombre. lo más bonito. Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando era pequeño, mi abuela siempre me hablaba de Gojima Oh, sí, claro. Ese, de Rusia y China. Ese, ese. Siempre, Uy, siempre, ¿qué, qué capítulos has tocado, y siempre, madre mía. Siempre, y siempre. Y me hablaba, y me hablaba. ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué, qué papel, qué papel... Tiene, y siempre que había una noticia de Rusia o de China, sí, sí, sí. ahí saltaba la abuela siempre, tocaba el texto. Tu abuela te hablaba de eso. Siempre. Pregúntale a los chavales hoy en día por God y Magot. Muchos dicen, ¿de quién? ¿Te das cuenta de lo que hablaban los, 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 nuestros, nuestros antepasados? Totalmente. ¿Te das cuenta de lo que hablaban? Siempre hablaba? hablaban de la venida del Señor. Claro. Siempre. Nos prepararon para eso. Y no estamos preparando a esta generación claro que no. para la venida del Señor. Claro que no. Por eso quería hablar de ese tema también, entre otras Hombre, cosas. ¿no? Pero, Gojima Vos, ¿qué papel tiene Rusia y China en Uf. medio de la venida de... Mira, Señor? Eh, en esos capítulos que tú has mencionado, ya desde el 36 de Ezequiel es espectacular, porque ahí no, nos habla del Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es el cementerio, uno de los cementerios más antiguos del mundo, que está en el Monte de los Olivos, donde los judíos se entierran. A, a sus muertos, los que pueden, porque ser enterrado ahí vale muchísimo dinero, porque ellos creen que como el Mesías viene de la parte de, del Monte de los Olivos, pues serán los primeros en resucitar. Cuando el profeta Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia, el Señor le mostró que ese valle de los huesos secos resucitaría. Y dice, háblales, profetízales, para que entre el Espíritu en ellos. Y es como una visión profética de la restauración nacional y espiritual de Eretz Israel. Yo siempre digo Eretz, tierra de Israel, y no Medina Israel, que es el Estado de Israel, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Para diferenciar una cosa de otra. A partir de ese capítulo en adelante, vemos que Israel, una vez que es restaurado, que ya ha sido restaurado, por lo menos a nivel nacional, mayo del 48, todavía espiritualmente no, eh, todo se va a ir dando de una forma espectacular. God God, Magod, Mesed y Tubal son eh, lugares y personajes que se mencionan en los capítulos de Ezequiel y dice que atacará a Israel entrando por el norte, es decir, por los famosos altos del Golán que Israel conquistó en el año 67, pero que por ahí entrará una multitud de millones, de millones de personas con el objetivo de destruir al pueblo de Israel y con el objetivo de conquistar la ciudad de Jerusalén, que es como dicen los judíos, el ombligo del mundo. El lugar de donde Dios creó el universo, la tierra, no. Por lo tanto, China y Rusia un papel fundamental. Rusia va a atacar a Israel. Rusia ya está en el norte, ya está en Siria. Rusia está como loco por atacar a Israel. ¿Por qué no ha atacado? Porque Dios no se lo ha permitido. Pero qué, que lo pero, va a atacar, no te queda la menor duda. ¿Por qué tiene tantas ganas de atacar a Israel? Porque esto es un, eh, hay que entender todo esto desde un trasfondo espiritual. Por eso cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la televisión. Todos hablan de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, el, el Estado palestino, que los judíos son buenos, que los otros son malos, pero nadie habla del trasfondo espiritual de todo. Aquí hay un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo espiritual, ¿cuál es? Es el mal contra el bien. El que destruya al pueblo de Israel demuestra dos cosas. O que Dios no existe o que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ese país nunca podría ser destruido, porque Él ha decidido, Él ha pactado con ese pueblo de que Él lo va a defender y ese pueblo va a caer de rodillas y sí o sí, quieran o no quieran, les guste o no, van a terminar reconociendo y mirando a aquel que traspasaron, es decir, al, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un conflicto espiritual. Es el reino de las tinieblas contra el reino de luz. Date cuenta que Israel es el único país de Medio Oriente que tiene otro dios diferente a los jordanos, a los egipcios, a los iraníes, a, a, a los libaneses. Entonces es un país que es una piedra en el zapato. Y aparte de eso, no nos olvidemos de que para el Islam es un insulto. ¿Cómo no podemos con un país tan pequeño que representa el 0,2% de la población mundial? Y es un país que no tiene más de 300 kilómetros de largo. ¿Cómo es posible que no podamos destruir a este pueblo? Después de siete guerras y ahora otra vez que están en guerra. Bueno, es que Dios está protegiendo a ese pueblo. Dice que Él no se dormirá. El que guarda a Israel no se dormirá, ¿no? Por lo tanto, hay un odio, no solamente contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Porque es el espíritu de Amalek, el que se levantó contra el trono de Dios. Y tendréis tendré, eh, conflicto, guerra. De generación en generación. Amalek murió, pero el espíritu de Amalek sigue vivo. Lo tomó Hitler, lo tomarán los enemigos de los últimos tiempos, y el objetivo no es destruir solo al Estado, al pueblo de Israel. El objetivo es borrar a Dios de la faz de la tierra. Y ya me contarás a mí si alguien puede borrar a Dios de la faz de la tierra. Es una guerra inútil. Pero lo siguen intentando, lo siguen intentando, lo siguen intentando. Y cada vez que lo intentan, no solamente pierden, sino que además se demuestra que el Dios que controla la historia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y no hay otro Dios fuera de él. ¿Crees que esta generación va a experimentar todo lo que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor? ¿Crees que verá muchas cosas sí. Si si analizamos cronológicamente el libro del Apocalipsis, yo creo, y es mi opinión personal, claro, me llevaría mucho tiempo demostrar contextos bíblicos y todo esto que yo creo que la iglesia pasará la primera parte de la gran tribulación, los primeros tres años y medio. Y todo lo que la Biblia relata que va a pasar en esos tres años y medio, lógicamente lo veremos. Que Dios nos protegerá, que Dios nos cuidará, siempre lo ha hecho. El Señor siempre marca una diferencia entre los que son y los que no son, entre la luz y las tinieblas. Sellos, que son siete, y trompetas, que son siete en el Apocalipsis, yo creo que la iglesia las va a experimentar. Ya la segunda parte es otro tema. No hablo tanto de la iglesia, que, que sí, pero nosotros, ¿está tan cerca como para nosotros poder vivirlo? Yo le preguntaba eso el otro día al Señor, Eliezer, te lo confieso con el corazón en la mano, o con la mano en el corazón, mejor <laughs> con la mano en el corazón, ¿no? <laughs> si no estaría muerto. Eh, ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver, Señor? Porque por, por una parte, yo digo, wow, llevo 40 años predicando esto y, lo, y ahora lo puedo ver como cuando yo digo a la gente que viene conmigo a Israel, aquí veis la Biblia, en Europa la leemos, aquí la vemos, ¿no? ¿Hasta dónde me vas a permitir ver? Pero como humano en la carne a veces digo, oh Señor, guárdame porque no sé si seré capaz de aguantar todo esto sin tu gracia y sin tu misericordia. Aparte tengo un nieto precioso de un añito y pienso mucho en él, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a, a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pero Dios nos va a dar la fuerza. Hasta dónde vamos a poder ver, no lo sé, pero la verdad es que el horizonte humanamente hablando crea mucha preocupación. Sí, porque desde el 2020, no sé si es una sensación solamente mía, desde el año 2020 cuando empezó la pandemia, mm. yo mm -hmm. personalmente he visto una aceleración de los tiempos. Y el señor me habló de esto, claro. Increíble, brutal. O sea, hemos pasado una pandemia y dos guerras que estamos atravesando y otras cosas más que se están levantando y muchos rumores. Como nunca antes en la historia. No, y sabe lo que pasa, que por ejemplo, hoy en día, en una hora, ocurre lo que no ocurrió antes en una década. Por ejemplo, lo, lo de la pandemia, lo del marzo de, de, del 2020, que ya vamos a hacer cuatro años, dentro de poco. Bueno, fue algo brutal. Jamás en la historia de la humanidad había ocurrido algo así. Pero ya lo contamos como aguas que pasaron. Pero es que lo, lo tuvimos que vivir un día y otro día y una semana y otra semana y un y mes allá. y otro mes. Y yo prediqué durante meses a sillas vacías en la iglesia en Tenerife, ¿no? Que te quiero decir con todo esto que ahí vimos cómo en una hora te sale un anuncio en televisión y te dice todo el mundo para adentro y nadie podía salir a la calle. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora sabemos hasta cuándo duró, ¿no? Que te quiero decir de que el mundo es muy cambiante. Y, y es que no hay tiempo, es que hay, hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención. Y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace dos mil años. Y si hace dos mil años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora. Pues le, 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 le quedarán horas. Le quedarán horas. Si tú le preguntas a muchos judíos, ortodoxos, jasídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dice una hora. Es decir, eh, mañana yo no sé lo que va a pasar. Pero tantas bombas atómicas, ¿tú crees que nunca nadie las va a utilizar? ¿Nadie va a tener la tentación de apretar el botón? Yo no me lo creo. De hecho, la Biblia habla de que se van a utilizar armas bacteriológicas, químicas, nucleares, ¿Cómo, cómo se muere la gente por un efecto de estas bombas. Sí, yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver, pero estamos viviendo en tiempos muy interesantes, ¿eh? de verdad, muy interesantes. Y acelerados. Esto nos lleva, esta aceleración nos lleva a un año marcado en una agenda, que es 2030. Oh, sí. Agenda 2030, sí. que tiene, cuando ves todo, todo lo que Uf. implica, todas eh, las declaraciones de intenciones sí, sí. que tienen acerca de todo lo que quieren hacer hasta 2030, da miedo. Sí, sí. ¿Lograrán hacerlo hasta 2030? No lo sé, pero da miedo. Cuando lo lees y lo que hay detrás, da miedo. ¿Crees que estos 10 años son clave para la historia? Yo creo que van a llegar hasta donde Dios les permita llegar. Porque no nos olvidemos que aquí el que manda y el que controla la historia, el que quita y pone es Dios. El hombre puede planificar. Mira, Hitler decía que su tercer Reich iba a durar mil años y terminó en un rotundo fracaso y ya de los nazis no queda ni la bandera. ¿no? Que te quiero decir con todo esto de que el hombre puede proponer y, y, y creer en muchas cosas, pero Dios es el que controla y el Señor es el que va a permitir que se llegue hasta cierto límite. Y además te voy a decir una cosa, y llegará un momento que Dios dice, ¿hasta qué has llegado? Porque dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se podría salvar. Por lo tanto, lo bonito de todo esto es que esto no es un caballo desbocado, que no tiene control. No, esto tiene control. Y todo, todo está saliendo según el plan de Dios. Ni más ni menos. Porque aquí ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Por ya lo me. tanto. Eh, eso es lo, la, la fuerza y la fe que tenemos de que todo está saliendo según el diseño de Dios, aunque sea fuerte, pero es así. Totalmente. Y podríamos hablar tanto de tantas cosas. Seguro. Yo quiero cerrar este podcast. Eh, está súper interesante, pero tenemos que ir acabando ya. Eh, en una pregunta que se sale del tema, pero no de lo que yo suelo hablar en los podcasts. Te lo he mencionado antes y quería que le mandarás un mensaje a todas aquellas personas que están buscando la persona de Dios para su vida. Eh, ¿Cómo saber si la persona que me gusta, que me atrae, es de Dios? Bueno, ya nos vamos a otro tema completamente. Nos vamos diferente, a otro ¿no? tema, sí, sí hemos, sí, hemos sí. cambiado. Sí. Es una pregunta, porque yo siempre en los podcasts tengo como bien, un consultorio bien, que me manda la pregunta y quería hacerte esta pregunta para cerrar no, el este tiempo. Me bien. Y seguramente muchos chicos jóvenes y chicas pues están viendo esto y se harán e esta pregunta, ¿no? Bueno. Yo, a mí en mi época me gustaban todas, ¿qué quiere que te diga? Y que a un chico le gusten las chicas, pues, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que le gusten las chicas, si no sea, en fin, y que a las chicas le gusten los chicos. Ahora, eso no significa de que esto es como cuando yo jugaba de pequeño, team Marín de Open Way, Cucaramacra, fue, ¿no? Esta o aquella, ¿no? Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Dios tiene la persona perfecta para tu vida, seas chico o chica, Dios tiene... La persona perfecta para tu vida. Recuerda lo que le pasó a Adán. Adán se sentía solo y Dios le buscó a su compañera. Lo metió en un profundo sueño para que no opinara ni dijera así o asado, sino tú cállate que yo sé lo que te conviene y lo que no te conviene. Y el Señor le dijo: esta es tu compañera idónea, ¿no? Lo bonito de todo esto es que Dios se encarga de todos los detalles de nuestra vida. Si a ti te gusta ese chico, te atrae esa persona, ora al Señor, ora a Dios. Me dicen algunos, ¿se pueden poner pruebas? Sí, ¿por qué no? Yo solamente te voy a decir una cosa, lo que Dios tiene para tu vida, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, nadie te lo va a quitar. No tienes que competir, no tienes que pelearte con nadie, porque lo que Dios tiene para tu vida, nadie te lo va a quitar. No pierdas el tiempo enamorándote dándole lugar a emociones y a sentimientos que después te pueden hacer mucho daño, tanto a ti como a otras personas, ¿verdad? Aprende a esperar en el Señor. Porque no solamente es que te guste. Generalmente lo que te atrae, lo que te llama la atención es lo que vemos, lógicamente. Pero hay que conocer a la gente. ¿Qué gustos tiene esa persona? A lo mejor tú quieres servir a Dios y ella no, o él sí, o ella no. Entonces, orar, hablar... Buscar a Dios en oración, pedir consejo, en la multitud de los consejos está la sabiduría. No experimentes, en esto no se pueden, yo la verdad te lo digo, en esto no se pueden hacer experimentos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Dónde está esa persona? Aunque no lo veas aquí, mira, mi noviazgo duró siete meses por carta y por teléfono. Yo vi a mi mujer 20 días físicamente antes de casarme. Ella vivía en Galicia. Yo estaba en el ejército en Andalucía, no existía WhatsApp, no había Facebook, no había teléfonos. Y yo estuve siete o nueve meses simplemente por carta y por teléfono y nos vimos físicamente 21 días antes de nuestro matrimonio. Ya hemos cumplido más de 40 años de matrimonio. Por lo tanto, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es una necesidad, es un deseo, es un anhelo casarte, formar una familia, tener hijos. Bendito sea Dios. Pero es que ese anhelo no nace de tu corazón. Ese anhelo es un anhelo bíblico. Te lo pone el Señor en tu vida. Por lo tanto, ora al Señor, espera en el Señor, pide consejo y no corras. Que el Señor tiene lo mejor para tu vida. Y más vale esperar que por correr, hacer las cosas mal y después llorar. Y es mejor a veces decir, me gustaba, lo quería mucho, pero es mejor llorar una semana que llorar toda una vida. Tremendo consejo, <laughs> tremendo consejo. Bueno, bueno gracias, gracias por ti, tu tiempo, placer, gracias por tu sabiduría, por, por dejar tu sal por el Señor, y nos vemos en el siguiente podcast del amor. Ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo con alguien que necesita escuchar lo que tú ya has oído. Dios te bendiga. Amén.